Bueno, ha sido un proceso importante, ¿no? En esa parte, porque cambié de escudería y pensaba una adaptación más rápida y me costó más trabajo de lo que pensaba, ¿no? Llegué a un auto, a un equipo muy diferente y sigo en ese proceso. Ahora creo que estoy cada vez más adaptado. Creo que nos perdimos un poco a mitad de temporada buscando unos cambios que no coincidimos, no pudimos conseguir, pero ahora tenemos muy buena base y creo que tenemos muy buen ritmo para pelear y estar en el podio en las últimas carreras. Fue una batalla interesante porque fueron muchas curvas, como lo dices, ¿no? Y durante todo, creo que todo el primer sector, en condiciones muy difíciles. Tenía problemas con mis llantas en esos momentos y Hamilton estaba en el mejor momento de su carrera. Venía muy rápido, entonces era crucial para mí y para el equipo mantenerlo atrás, ¿no? Porque creo que si hubiera pasado en ese momento, su carrera hubiera sido muy diferente y seguramente hubiera sacado puntos muy importantes para Mercedes. Bueno, Austin fue muy duro, fue mi carrera más dura en la parte física, me encontraba muy mal, tuve un virus toda la semana y estaba con antibiótico, pero antes de la carrera tuve problemas con la panza y gastrointestinales. Sí, y hacía un calor tremendo y me quedé sin agua desde la primera carrera, estaba muy deshidratado, yo creo que ya antes de la carrera y bueno, a partir de la vuelta 20 ya estaba totalmente afuera, ¿no? Estaba perdiendo mucha fuerza. Son autos muy difíciles de controlar. Necesitas estar a tu 100% físicamente para poder estar al límite, ¿no? Son muy complicados y tenemos muchas fuerzas G. Es increíble el nivel físico que tenemos, ¿no? Y en cuanto no estamos a nuestro 100, se nos complicó mucho. Entonces fue una carrera que no disfruté. La verdad no, creo que no ha traído nada, especialmente en las pistas donde lo hemos hecho. Como es una carrera tan corta y vamos tan ligeros de gasolina, es muy difícil que pase algo, ¿no? En esa carrera, prácticamente lo que pasa en la arrancada y puede perjudicarte todo el fin de semana o te puede ayudar, pero muy poco. Entonces yo creo que no ha traído nada. Creo que el formato que tenemos y las carreras que hemos tenido esta temporada no necesitamos hacerle ningún cambio porque están funcionando. Llegamos a un domingo y no sabemos quién va a ganar. Creo que eso es importante para los fans y unas calificaciones donde tienes probablemente dos o tres equipos que pueden estar en la pole y una carrera que tienes tres o cuatro equipos que pueden estar en el podio. Entonces eso es increíble. Desafortunadamente ya el próximo año cambian de reglas y probablemente veamos otra vez distancias grandes entre equipos, pero hoy en día tenemos una Fórmula 1, yo creo que la más competitiva que hemos tenido en lo que recuerde de mi carrera. Sí, muy fuerte. Para mí es una temporada clave en mi carrera porque cambiamos de reglas y todos empezamos de cero. Y eso para mí va a ser muy bueno porque estoy ya adaptado al equipo y creo que puedo crecer muchísimo y va a ser la clave, ¿no? Para lo que pase en los próximos años en mi carrera, que tenga un gran inicio y que la motivación esté a tope, porque creo que es reglas nuevas, la experiencia es muy importante y ahí es donde espero hacer una diferencia importante a partir del próximo año. Sería increíble, ¿no? La verdad que es lo mínimo que se merece todo mi país, toda la gente que... lo he dicho, ¿no? Sí, ahora estamos en Red Bull y sin duda que ha crecido más, pero yo recuerdo desde el primer año que llegué aquí ha tenido un apoyo impresionante desde el día uno y no importaba en qué lugar acabara, si acababa sexto en la carrera o quinto, el apoyo era brutal. Entonces eso es algo que tengo que agradecerle mucho a toda la afición mexicana y para mí sería un sueño, ¿no? Ganar el domingo. Dante en la parte del auto, porque no tenemos, prácticamente vamos con la carga aerodinámica más fuerte que tenemos, que es Mónaco.
pero funciona como vamos en Monza, todo totalmente descargado, no funciona el auto por la altura. Entonces es muy exigente en los frenos, es exigente en el motor, el enfriamiento del motor es clave, entonces no tener tráfico desde temprano es clave. Me recuerdo un año que tuve que abandonar por problemas en los frenos, ¿no? Y es un circuito bastante duro en esa parte, no es fácil de llevar la carrera aquí. Ya la gente. A ver, explícanos un poquito la bandera al centro. Mira, siempre llevo la bandera en mi casco. Creo que en toda mi carrera la he puesto. Y bueno, representar nuestras culturas. Traemos la bandera, traemos todos los colores. De hecho, adentro del casco también la traemos. Pues nada, seguimos igual. Todo igual, nomás que siguen pasando los años, ¿no? Y me veo en Red Bull para el 2022, porque es para lo que tengo contrato. Y te digo, será importante para mí, en las alturas que estoy en mi carrera, necesito la motivación al 100% de tener un auto y un año como lo he tenido ahora, ¿no? Una motivación al 100%. Entonces, veremos qué pasa. Fue un proceso importante y complicado, ¿no? Al principio, especialmente no cuando durante la mitad de temporada, o sea, fue difícil, pero gané mi sexta carrera. Pero creo que algo de lo que me arrepiento fue que en la mitad de temporada nos perdimos, porque buscamos una dirección que no había que buscar y perdimos, yo creo que 3 a 4 carreras, puntos importantes. Pero bueno, creo que también es parte de la adaptación con mis ingenieros. Tengo un equipo de ingenieros bastante joven, entonces todos hemos crecido juntos en esta temporada y estoy seguro que cada vez estamos más fuertes ahora que llegamos a la última parte del año. Es complicado, ¿no? Deberíamos de ver en qué circunstancias estamos de la carrera y todo, pero al final del día somos pilotos que trabajamos en equipo. Y te digo, el resultado principal es dárselo al equipo. Estamos peleando tanto campeonato de equipos como de pilotos, entonces es la fotografía grande. Entonces tendríamos que ver las circunstancias y es la belleza de las carreras, ¿no? Que las decisiones se toman en el momento, en cuestión de segundos. Entonces son cuestiones muy complicadas. Es llegar a ser campeón del mundo. Es mi máximo objetivo y mi máxima ilusión y sueño. Y hoy en día, estando con Red Bull, especialmente en el cambio de reglas para el próximo año, puede llegar a hacerlo. Entonces es lo principal y por lo que sigo aquí, por la única razón que estoy aquí. Sí. Creo que la experiencia que he acumulado a lo largo de los años, los diferentes equipos por los que he pasado, siempre es importante, ¿no? Refrescar algunas cosas en cualquier equipo. Eso ha sido especial. Yo creo que a Max lo principal que le he aprendido es cómo va al límite desde la práctica 1. Cómo lleva el auto con una facilidad al límite, está al límite desde la práctica 1 hasta la última vuelta de la carrera. Y eso creo que es el único piloto hoy en día que tiene esa facilidad de estar al límite. Entonces tengo una gran referencia en él.